Hola, soy Ana Rosa Ruiz, de la Oficina de Equidad de Género e integrante del Consejo Institucional. Todos estos esfuerzos que se hacen para la participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología es un objetivo de la oficina, del tecnológico, y esperamos que todas las mujeres tengan las mismas oportunidades en todos los campos y en especial en la ciencia y la tecnología. Hola, mi nombre es Camila Flores Rojas y soy estudiante de Ingeniería en Diseño Industrial. Actualmente formo parte de un proyecto de investigación de biología sintética para ir a participar a IGEM, una competencia en el MIT, ahora en octubre. También formo parte de la Comisión Feminista y soy cofundadora de Liberarte, una colectiva de mi carrera, donde trabajamos problemáticas que vivimos las mujeres día a día en nuestra institución. Uno de nuestros logros más grandes ha sido la declaratoria de emergencia, donde enfrentamos el acoso y el hostigamiento sexual que vivimos las estudiantes en nuestras universidades. Soy Natalia Murillo Quirós, soy física, trabajo para el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Actualmente tengo a cargo un proyecto de investigación en el área de ciencia de materiales. En él me he esmerado porque la contratación de estudiantes asistentes se dé con equidad de género, no solo en número, sino también en el tipo de responsabilidades que les asigno. Además, imparto talleres de divulgación de la ciencia para estudiantes de primaria y secundaria. Es importante que crezcan sabiendo que las mujeres también son científicas y que su vocación no está determinada por el sexo con el que nacieron. Por último, soy activista feminista en el área de STEM. Me he dedicado a señalar las diferencias estadísticas que existen entre hombres y mujeres que nos desarrollamos en esta área. Solo reconociendo que hay desigualdad, podemos buscar la verdadera equidad. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Equidad para mejorar. Mi nombre es Claudia Villarreal y soy profesora de la Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales. En mi investigación desarrollo dispositivos para almacenamiento y generación de energía renovable, tratando de reducir la cantidad de minerales, pues estos generan efectos negativos en el ambiente y en la sociedad por medio de la minería. En mis investigaciones intento incorporar tanto a mujeres como hombres, preferiblemente de manera remunerada, para que así puedan ascender en su carrera profesional. Hola, mi nombre es Andreina Quesada. Yo soy Karen Tobar. Mi nombre es Kaylin López. Y nosotras somos parte del grupo de mujeres en la ingeniería de la IEEE en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Somos una comunidad de apoyo, de empoderamiento y de crecimiento técnico para los estudiantes del TEC. Realizamos diferentes actividades, charlas y talleres para fomentar la participación de las mujeres en las ingenierías. También queremos visibilizar la desigualdad que hay en las mujeres en la ingeniería, siendo un grupo de apoyo para ellas. Nicole de Fris Gamboa. Yo soy Raquel Rojas Quirós. Yo soy Camila Flores Rojas. Yo soy Alison Cordero Alfaro y nosotras somos Liberarte. Somos una colectiva feminista de la Escuela de Ingeniería en Diseño Industrial y nos encargamos de visibilizar las problemáticas de género que ocurren en nuestra carrera. Nosotras apoyamos a las chicas de nuestra carrera y también trabajamos en conjunto con mujeres de otras ingenierías. Hemos organizado actividades afines a nuestra carrera que también proporcionan un espacio seguro para nuestros estudiantes. Velamos porque en la escuela se da igualdad de oportunidades con estudiantes y profesoras. Hola, mi nombre es Sofía Coto y para trabajar por la igualdad, junto con mis compañeras hacemos demostraciones para que niñas de prekinder puedan ver que las mujeres también pueden ser científicas. Hola, en la conmemoración del 8 de marzo, yo, Melanie Campos, física, profesora en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, trabajo con mis estudiantes para instarlos a ser un agente de cambio en nuestro Costa Rica y en el mundo entero en sus labores como futuros ingenieros y dentro de las aulas aún para que no admitan ningún tipo de discriminación por cuestiones de género. Los invito a hacer apoyo y fortaleza para las mujeres de la institución y las mujeres que ellos tengan cerca de su vida. Además, trabajo en ferias científicas donde trabajo con niños y niñas de primarias y además con adolescentes de secundaria, donde insto a todas las mujeres que están ahí a seguir adelante, a seguir ya sea en esas áreas de ciencia y tecnología que las necesitamos, pero que sean profesionales, que sean valientes y que sigan luchando porque nosotros estamos trabajando para que tengan un mundo igual.